día muy especial para todos nosotros como caldenses, porque el que el departamento de Caldas haya sido pues elegido como el departamento para representar a todos los gobernadores de Colombia en el marco del Consejo Nacional de la Política Pública de la Juventud, nos va a permitir ser parte en la construcción de los 35 centros Acúdete, pero de toda una plataforma tecnológica que va a llegar a los jóvenes y demás. Inmediatamente pensamos en los jóvenes del departamento de Caldas, cómo el ser parte de este Consejo Nacional nos va a poder permitir llegar con un mayor impacto a los jóvenes, por ejemplo, de La Dorada, de la Comuna 5 de Manizales y de aquellos lugares donde tenemos muchos, muchos jóvenes. Así que estamos muy felices, muy emocionados. Es una designación que nos llena de mucho orgullo, pero sobre todo de mucho compromiso. A construir 35 centros Acúdate, que es la designación del señor presidente de la República, y estamos pues muy felices de ser parte de este maravilloso equipo de trabajo. Todos los ministros, de acuerdo a sus diferentes carteras, están comprometidos con diferentes aspectos de política pública. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente con toda la Red Nacional de Jóvenes por el Medio Ambiente, en Educación la Generación G, ni hablar de Karen Abudinen y su ministerio de las TICs, y cómo llegar a través de internet y conectividad a tantos lugares. Conectividad es igual a juventud. Son muchos temas. El Ministerio del Deporte también quiere hacer mucho, y es un país que viene pagando una deuda social histórica con la primera infancia. Todavía falta mucho, y ahora nos tenemos que centrar pues en esta política pública de, por y para la juventud.